Es impresionante, he leído este texto bíblico en varias ocasiones y Dios me ha marcado, porque a pesar de que Jesús luchaba con un espíritu que se movía en la antigüedad, que era el espíritu farisaico, para ellos no era correcto sanar a la persona en día de reposo. Sanar a una persona ese día era en contra de la ley dogmática de ellos, no de un reglamento establecido por el Dios de los cielos. Porque para Dios hacer una obra no requiere de día ni de tiempo. Para Él es más importante restaurar a una persona que vele la desgracia. Y cuando leemos el texto bíblico acá, vemos que hay una mujer que está en una sinagoga. La Biblia dice que ella tiene 18 años padeciendo un espíritu la cual la atormentaba. Y el texto dice que era una enfermedad. Y dice que ella estaba encorvada. Y yo me imagino los días que vivía esta mujer, 18 años, siendo atormentada por esta enfermedad, por este espíritu. Ella asistía a la iglesia, pastores, probablemente sea, iba a la iglesia, cantaba, adoraba con el espíritu que tenía, pero ella, eso no la limitaba. Eso da a entender que aún teniendo esta carga, como quiera iba a la iglesia, iba al templo. Y esto, para mi entender, siento a Dios en este lugar, era lo que más sorprendía a la multitud, porque aún ella teniendo su enfermedad, la enfermedad para ella podía ser un medio para ella poner una excusa y decir: no voy para el templo hoy porque tengo una enfermedad. Pero son 18 años asistiendo a la iglesia aún por encima de esta misma enfermedad. Lo que más me llama la atención es que ella está atormentada por un espíritu. Son 18 años atormentada por este espíritu. Un día de eso, Jesús decide ir a la congregación, ir a este servicio. Y yo me imagino que los fariseos y los escribas que estaban ahí, a ellos no les importaba ver a la mujer 18 años en la misma condición. 18 años, ella gozándose, viendo a otro predicar, ella sentarse, porque no puede tomar la oportunidad. Y llegó el día en donde Jesús llega a esta sinagoga, ve a la mujer 18 años en esta condición, y Jesús ora por la mujer y queda libre. Ahora aquí se mueve algo impresionante, porque luego que Jesús coloca la mano en esta mujer, dice que ella se enderezó y la gente empezaron a glorificar a Dios. Mientras ella no estaba enderezada, mientras ella tenía el espíritu, yo me imagino, porque según lo que dice la Sagrada Escritura y la costumbre, una persona con este espíritu o con esta enfermedad, para los judíos, alguien cometió un error, papá o mamá cometió un error, y todo el que lo veía, me imagino que se llamaba Carmen y decían: Carmen está así porque papá falló, Carmen está así porque que mamá falló, y nadie sabe en realidad cuál es el propósito del Dios de los cielos con Carmen en esa sinagoga. Y Jesús llegó en ese mismo instante y ora por la mujer, y la gente empezaron a alabar a Dios. Y cuando leo esto, me llama mucho la atención: mientras ella estaba en la condición, nadie alababa. Todo el mundo la acusaba, todo el mundo la veía a ella como la persona que tiene un pecado, como la mujer que tiene, te adoro Dios de los cielos, como la mujer que tiene un espíritu. Pero el día en que Jesús restaura a la mujer, ahora todo el mundo empieza a glorificar al Dios de los cielos. Esto es impresionante, pastores, porque tenemos muchas personas dentro de nuestra casa, dentro de nuestra congregación, en ese mismo nivel, encolvado. Ministerios que asisten a la congregación están encolvados, no por su propia fuerza. Ellos han creído que a pesar de los ataques, aún dentro de la casa, ellos todavía siguen asistiendo al servicio, porque ellos entendieron que su asistencia no es por los pastores, no es por los líderes. Alguien lo marcó y lo estableció en ese lugar. Y me sorprende bastante, porque ella no esperaba que Jesús llegara. Dios mío. Y lo que me llama la atención es que aquí llegó la persona que ella no esperaba. Yo me imagino que ella estaba acostumbrada a ver muchos predicadores dando palabras. Todo el mundo decía: este es un ejemplo de alguien que le falla a Dios. Pero un día llegó un predicador que ella no esperaba que iba a predicar. Y el predicador que se para ahí no la va a acusar. Porque para los rabinos y para los fariseos de la época era bueno tomar un mensaje y tirar cierta indirecta. Miren la hermana ya, que es un ejemplo de una desgracia. Ese día que Jesús llega a ese templo, va a predicar y dice: amado, sé que la costumbre de ustedes
es que yo predique. Pero hoy yo no vine a predicar. Santo. Hoy yo vine a hacer un milagro. Hoy yo vine a levantar a esa mujer que está allá, que tiene 18 años, estando en una silla, y ustedes la ven, a ustedes eso no les llama la atención. Sana, hoy yo no le vine a predicar a ustedes. Hoy yo vine a responderle el milagro a esta mujer que está acá 18 años, mientras ustedes la ven y ninguno se compadecen de ella. Todos la acusan. Pero Jesús dice, ahora es el momento de yo levantar a esta mujer, pastores. Santo, aleluya. Y lo que me sorprende es lo que dice el verso 15. El principal de la sinagoga se enojó por el milagro que Jesús hizo. Típicamente la hipocresía. Santo, aleluya. Porque a ellos no les llamaba la atención verla a ella 18 años. Lo que lo sorprendió y le causó molestia a ella, que ahora Jesús la está restaurando. Y para mí la interrogante que surge aquí es, ¿por qué se enoja? Creo yo que él se debe de enojar porque ahora el turno le corresponde a ella. Santo. Ahora ella no te va a aplaudir. Ahora tú tendrás que verla allá en el escenario. Ahora ese ministerio que estaba ahí sentado, que nadie, que todo el que lo veía lo acusaba, ahora él tendrá que tomar la posición la cual Dios ahora lo está levantando. Y yo sé que hay gente que hoy están conectadas, están en el mismo nivel, pastor. Están encolvados. Ministerios que en vez de dar una palabra, la gente lo que le están acusando. Y Jesús aquí hoy te viene a hablar una palabra poderosa. Aunque todo el mundo te esté acusando y estén buscando cantidades de excusas en contra de tu llamado, hoy el Dios de los cielos te dice, te vine a ser libre de eso de lo que te atormenta. Hoy te vine a ser libre, te vine a levantar de ese nivel encorvado. Le estoy hablando a alguien que está conectado, que no son 18 años, son varios años siendo la burla de personas, pero hoy vino Jesús, te adoro, Dios de los cielos, mío, Espíritu Santo, a levantarte de ese nivel. Dios mío, pastor, está demasiado poderoso porque para ellos es un sábado santo, y la ley, según la ley de ellos, un sábado no se puede hacer milagro santo. Y yo me imagino que el viernes alguien la vio a ella, Carmen, dentro santo, de la iglesia con la batalla, y me imagino los vecinos, Carmen, pero tú tienes un problema, y como quiera vas a la iglesia, y Carmen como quiera seguía yendo a su iglesia, porque ella entendía que aunque los que estaban ahí la despreciaban, alguien iba a llegar y iba a marcar la diferencia con ella. Ella sabía que en el nivel donde estaba era temporal, y Jesús venía de camino a hacer el milagro que los fariseos no querían hacer por ella. Por eso era que la gente, cuando veían a Jesús, la gente veía a un hombre diferente. Y por eso era que los fariseos se molestaban con Jesús, porque a él no le importaba el día, no le importaba el momento, no le importaba el nivel que tú tengas. A él no le importaba absolutamente nada de eso. Lo que le importaba a Jesús era la restauración de aquel que estaba ahí. Tomando varios puntos, me llama la atención el verso 11. El verso 11 dice que de ninguna manera ella se podía enderezar. Cuando leemos este punto, probablemente sea que ella intentó enderezarse y no podía. Y cuando Jesús, según el verso 13, la toca, automáticamente ella se endereza. Y este mismo párrafo dice que la gente empezaron a glorificar a Dios. Y luego Jesús le dice a ellos en el verso 15, hipócritas. Dando a entender que la adoración que ustedes están expresando ahora es de hipocresía. Porque a ustedes no le importaba verla a ella como estaba. Ahora están adorando porque ella está restaurada. Yo te adoro, Señor. Ahí yo me doy cuenta el desamor que había entre ellos. ¿Qué era lo que ellos predicaban? Cuando hablaban de amor, ¿qué era lo que ellos predicaban? Porque una persona con esta enfermedad no podía estar en los primeros asientos. Tenía que estar en la parte trasera porque representaba pecado. Entonces, ahora Jesús sana a esta mujer y todo el mundo empieza a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Y Jesús le dice a ellos, pero esta que es hija de Abraham, esta es hija de alguien de fe, esta es hija de alguien que creyó. Me ha placido a mí ahora sanar a esta muchacha, hija de fe. Cuando Jesús dice hija de fe, probablemente sea que aún estando en su condición, ella creía que venía su restauración. Yo te adoro, Padre eterno. Dando a entender que al espíritu farisaico no le importa tu posición, verte en el nivel, no le importa. A ellos lo que más les sorprende es que Dios te restaure. Mientras tú estás en el suelo, a ellos no les llama la atención eso. Desde que Dios automáticamente te restaura, ahí está todo el mundo buscándote. Por eso es que yo siempre le digo a todo el mundo, ten mucho cuidado, porque no todo el que ahora está celebrando contigo en tiempo pasado estaba ahí.
Por eso tiene que tener mucho cuidado, porque hay gente que están a tu alrededor y son hipócritas de verdad. Este espíritu farisaico, sí, y es lo que más se mueve en este tiempo. Sí, sí. Por eso es que tú tienes que ser leal con aquellos que vienen contigo desde abajo, con aquellos que están ahí empezando. Porque aún tú estando encorvado, ellos creían que tú te ibas a enderezar. Yo te adoro, Padre eterno. Gente que aún viendo tu matrimonio encorvado, ellos entendían que Dios lo iba a hacer. Ellos entendieron que fue Dios que te unió con esa persona. Tienes que juntarte con personas así, que aunque estén viendo algo contrario, dicen: yo sé que lo que Dios me reveló no fue eso. Yo te estoy viendo ahora en el suelo, pero no fue eso lo que Dios me dijo. Tú estás encorvado ahora, pero yo sé que lo que Dios me habló no es eso. Wow. Y yo me imagino, pastor, como usted tocó, ella iba a la iglesia con el bastón, pero iba a su iglesia. Iba. En batalla, pero iba a la iglesia. No se quedaba en ningún servicio. Predicadores venían y daban rema y a ella nunca le ministraban. Yo te adoro, Señor. Predicadores le hablaban a otro y sentían a Dios, pero a ella nadie le daba una palabra. Sin embargo, llegó alguien que se enfocó en ella. Yo te adoro, Padre eterno. Desde que él llegó al templo, Jesús se enfocó en esa mujer. Y le estoy hablando a alguien ahí. Aunque nadie se esté enfocando en ti, hay alguien que sí se esté enfocando en tu llamado. El Rey de Reyes se ha enfocado en ti y él te va a enderezar. Maica, te adoro, Señor. Hoy te dice Dios: te vine a liberar de ese espíritu que te tiene encorvado, que no te deja levantar, que no te deja crecer. Te dice Dios: hoy te vine a enderezar. Yo adoro a Dios, pastores, en este lugar. Gente que están atormentados por palabra y pensamiento y espíritu depresivo. Y Dios te dice hoy: yo te vine a enderezar. Yo adoro al Señor. Y lo que me llama la atención de Jesús es que aún estando ellos ahí, a él no le importó sanarla. Porque Jesús contigo va a ser el ejemplo. Aunque ellos no quieran, él lo va a hacer por encima de ellos. Porque no era bíblico, no era una ley. Si usted inspecciona los textos bíblicos, usted no se va a dar cuenta que ningún texto bíblico dice que un sábado no se podía sanar. Eso fue establecido por ellos mismos. Para ellos sanarle a ella un sábado, Jesús estaba trabajando. Y yo le hago la pregunta a ellos: ¿qué es más importante, el sábado o restaurarla a ella? Por eso Jesús le dice a ellos: ustedes son un hipócrita. Porque ustedes, si se les cae un asno, ustedes van y la sacan siendo un sábado. ¿Y qué vale más, un asno o una persona? Entonces, eso es lo que se vive hoy en día, pastores. La gente le dan importancia más a otras cosas que a la misma vida del ser humano. Y yo lo veo aún dentro de las mismas congregaciones. Hay hermanos que no tienen un buen estatus, no tienen un buen ministerio reconocido, pero son fieles, están en su iglesia. Tienen batalla, pero están ahí. Y yo he visto personas menospreciando a esos mismos que están ahí. Y cuando tú lees el texto bíblico, Jesús siempre se enfoca en aquellos que lo desprecian. Cuando todo el mundo te desprecia, ahí está Jesús, dice: yo voy a defensa de él, yo voy a él. Porque para la gente, pastores, el principal que está ahí, que viene siendo un pastor, es al que todo el mundo automáticamente ve que tiene a Dios. Vamos a poner, es el profeta, es el evangelista. Y la gente ve que el tipo es intachable. El tipo es un hombre de Dios. Pero el día en que Jesús dice: déjame restaurar a este muchacho, ahora hay que sentarlo porque va demasiado rápido. Y yo decía en una prédica: hay que dejar crecer a quien Dios está llamando. Hay que dejar fluir al que usted ve que Dios está empezando a hacer con él, que ya Dios lo ha enderezado. Déjelo que crezca. No le ponga voz ahí. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas? Que a veces ellos pueden verte en la desgracia y ellos más se gozan en tu desgracia. Son del tipo de evangélicos que ellos oran para que no te vaya bien. Porque que tienen temor, porque ellos piensan que la posición es de ellos. Pastores, gente que no quieren que nosotros avancemos. Desde que ven que usted tiene un éxito, dicen: ahí se metió el diablo. Pero mientras el varón estaba en proceso, en batalla, nadie estaba ahí, está pasando un proceso. Pero desde que Dios dice: ahora déjame cambiar la historia de él, todo el mundo dice: se ha transformado, ha cambiado, ha vendido esto. Pero Dios ha dicho: ahora es el tiempo de él, ahora es su turno. Entonces, gózate en el turno de tu hermano. Porque mientras él estaba en Canaán, nadie se gozaba con él. Mientras él creía como José en Canaán, con una visión y todo el mundo, el tipo está lunático. Ahora, desde que José sale de Canaán y llega al palacio, todo el mundo dice: se ha transformado José, vendió el mensaje, cambió esto. No, lo que pasa es que ahora es el tiempo de José. Tocamos poderoso. El punto de los fariseos. Santo, aleluya. Que es el espíritu que más opera, wow, sí, en este tiempo. Es un espíritu que se ha introducido en la iglesia de una manera silenciosa que pocos lo han podido identificar. Uh-huh. Ellos predican excelente. Wow. Y te predican lo que tú en verdad quieres escuchar. Uh-huh.
pero no se enfocan en la necesidad. Sí. Un fariseo, él no te va a ver a ti como un aliado, sino como un archienemigo. Él podrá ser evangélico. Incluso se va a vestir de oye, idéntico a nosotros. Wow. Hablará mensaje que usted dice, wow, pero qué tremendo mensaje. Pero cuando él ve la necesidad de alguien, dice, no, Dios lo va a bendecir, déjelo tranquilo. Pero él tiene para bendecirlo. Sí. Dios lo ha bendecido a él. Wow. Él dice, no, espera tu tiempo. Mi alma. La hipocresía. Por eso usted leyó un texto bíblico ahí que Jesús decía, era necesario eso. Sí. Pero observen también que la misericordia va en el asunto. Wow. Los fariseos no tienen misericordia de nadie. Ay, Jehová. No. ¿Por qué? Usted podrá venir, porque la Biblia dice que ellos sabían que él era el Mesías. Juan 11 dice claramente, verso 12, Juan 12 42 dice que ellos sabían que él era el Mesías. Wow. Tenían temor de reconocerlo porque sabe que le iban a quitar la posición. Wow. Primer punto, aman las posiciones. Ellos hacen hasta lo imposible para quitarte a ti. Ellos reconocen que Dios te usa. Wow. Ellos saben que tú tienes el manto, que tú eres un pastor y un hombre de Dios. Shana. Pero no lo reconocen. Wow. Te admiran y a la vez te odian. Wow. Yo adoro al Dios de los cielos. Ellos saben que este ministerio es de Dios. Estruendo de gloria, esto es de Dios. Este ministerio es de Dios, pero no lo reconocen. Dice, no, el otro programa es mejor que este. Sí. Pero ellos saben que esto es de Dios. Sí. Ellos saben que lo que se está empezando aquí es una visión de Dios. Gloria. Ellos no colaboran con la visión. No. Yo adoro a Dios. Por detrás dicen, es verdad, Dios está ahí, pero que yo no puedo dejar que ellos pasen. Yo adoro al Dios de los cielos. Porque que están creciendo demasiado rápido. Ay, ellos saben que lo que tú tienes es algo poderoso. Y son gente que yo le he visto en los escenarios, que ellos dicen, a ese no lo podemos dejar cruzar. Si lo dejamos cruzar, nos va a quitar el pan a nosotros. Padre. Por eso era que ellos no querían que Jesús la sanara. Porque ellos saben que ella no va a estar en el atrio. Ella va a tener que entrar porque tiene acceso ahora a entrar al atrio. Yo te adoro, Señor. Por eso pasa con el hombre también de la mano seca. Que ellos también batallaron con Jesús porque era un sábado. Sí. Y la pregunta no era porque era sábado, es porque ellos saben que ahora la mano seca ya se le ha sanado y ahora él tendrá que tomar el micrófono. Ya nadie lo va a acusar. El fariseo, yo adoro al Dios de los cielos, mata todo lo que Dios está empezando. Él puede ver la visión de Dios que está ahí, que va a tener fruto. Dice, no lo podemos dejar pasar. Wow. Él dice que Él es Dios. Él dice que hace señal. Él dice que porta a Dios. No podemos dejarlo pasar. Son gente que matan toda la iniciativa del Dios de los cielos. Sí. Pero cuando Dios levanta un Jesús, a pesar de lo que digan ellos, que entienden que a pesar de que ellos se levanten, a mí nadie me detiene. Gloria al que vive. Porque la mujer, como estábamos leyendo, ella entendía que aunque estaban fariseos ahí, no dejó de ir al templo. Es que cuando tú eres que tu milagro está y tú no te mueves aunque haya fariseos. Yo te adoro, Señor. Aunque nadie te esté apoyando, tú dices, yo sé que aquí nadie me apoya en este territorio, aquí yo voy a crecer. Wow. Y Dios hace el ejemplo contigo. Wow. ¿Por qué le digo esto? Porque es que yo lo veo en todos los lugares, este espíritu, que parecen que son hermanos de nosotros. Y si usted se fija, los fariseos solo utilizaron a los romanos como el instrumento para matar a Jesús. Pero ¿quiénes fueron los de la idea? Fueron ellos mismos. Son gente que están, son peores que los Judas. Wow. Porque los Judas te podrán traicionar, pero te dejan vivo. Ellos no, ellos te matan. Santo. Ellos están contigo ahí mismo. Te ven que tú predicas. Y lo que más me llama la atención, pastores, ¿sabe lo que es? Que ellos van y te escuchan. Santo. Ellos ven que Dios te está usando, está sanando enfermos. Y se gozan contigo. Yo siento que esto le está sirviendo a alguien. Sí. Ellos se gozan contigo, hacen todas las cosas contigo. Y al final dicen, no es de Dios, pero lo están viendo, son incrédulos, creyendo ahí mismo que Dios está haciendo contigo. Muy fuerte. El fariseo es muy poco que te deje crecer. Wow. No te deja crecer porque él entiende que él es el único aquí. Muy fuerte, está fuerte. Y este es el primer punto del evangelio. Wow. Juan entendió que aún él siendo el último profeta, él dijo, yo tengo que menguar para que él pueda crecer. Sí. Esto es lo que nadie quiere reconocer. Uf. Que hay momentos que yo como Johnny Joseph tengo que bajar para que otro pueda crecer. Aleluya. Los Juanes reconocen que ellos preparan camino para que otro venga. Aleluya. Esto no es de ellos, esto no es tuyo, esto le corresponde a otro que viene. Santo. Porque que si tú piensas que esto es tuyo, se frenó el evangelio. Dios mío. El evangelio es progreso. Yo adoro al Dios de los cielos. Santo. Por eso en el libro de los Hechos, la Biblia dice en el capítulo 8 que Dios tuvo que armar una persecución para que todos los apóstoles corrieran, porque Jesús le dijo a ellos, el evangelio va a empezar aquí en Jerusalén, pero acuérdense que hasta los confines de la tierra. El fariseo, como le dijo, ustedes quieren matar todo lo que Dios inicia. En el libro de Hechos también dice que había un paralítico de nacimiento, y la Biblia dice que él tenía 42 años
estando en esa condición. Y cuando Pedro lo sanó con Juan, que era el paralítico que se paraba en la puerta de la hermosa, capítulo 3, la Biblia dice que los fariseos convocaron una reunión con el concilio. Muy fuerte. Y dijeron: ¿por qué tú sanaste a este hombre? ¿Por qué la multitud está gritando que tú has hecho un milagro? Tú sabes que aquí no se puede hacer eso. Y como ellos vieron que la multitud vio que Pedro levantó a este hombre, dijeron: no lo podemos matar porque la gente lo vio. Lo que le dijeron a ellos es: váyanse, pero no hagan milagro en este territorio. Tocó un punto interesante. El espíritu farisaico no le sirve a nadie. Él está para que la gente le sirvan a ellos. Y yo predicaba ayer y decía que el profeta se conoce por el servicio. Sí. Número uno, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que nada acontecerá antes de que Dios se lo revele a sus siervos. Los profetas. Dando a entender el énfasis que hace este profeta, dice sus siervos. ¿Qué es un siervo? El siervo no tiene ni siquiera derecho de sí mismo. Santo. Su amo tiene que hablar y dar órdenes. Sí. Queda entender que lo que usted tiene como ministerio, da a entender que usted es un siervo. Aleluya. ¿Qué pasa con Noé y con los pavos reales, como decía la sierva? Muy fuerte. Que ellos entienden que la gente están para que les sirvan a ellos. Uh-huh. Aquí Jesús demostró que él es un siervo. Sí. Si usted hace un análisis, wow, va a ver que hay dos tipos de personas. Número uno, Jesús está ahí y los fariseos están para que la gente le sirvan. Uh-huh. Jesús llegó y le sirvió a la mujer. Wow. Porque que lo que tú tienes es para que tú le sirvas a los demás. Por eso la grandeza para Jesús era una oportunidad, no para exhibirse, sino para servirle a la gente. Mi alma te alaba. Los fariseos amaban la posición. Yo quiero estar encima. Exacto. Que la gente me vean, que yo soy el profeta más sobresaliente, que soy el que estoy viajando. Porque, exacto, la moda es esa, que yo estoy más. Pero Jesús dijo: eso no es el reino. Reino no es eso. Wow. Reino es servir. Mientras más grande eres, está para servir. Sí. Eso no te degrada. Ahí se revela en verdad lo que tienes de Dios. Wow. Desde que Jesús llegó, que le sirve a la mujer, los fariseos dijeron: este hombre hay que sacarlo del, wow, medio. Porque la costumbre aquí es que la gente nos escuche a nosotros. Sí. Y nosotros le decimos, y que la gente nos sirva a nosotros. Él dijo: no, yo vine a servir. Wow. Si usted se fija en el verso 11, desde que él llegó, la vio. Él no empezó a predicar. No. Él observó a ella. Y automáticamente el don de discernimiento dijo: tiene 18 años en la condición. Dios mío, padre. Ora por la mujer. Es restaurada. Los fariseos dicen: no, este hombre está sanando un sábado y no se puede. Y ellos empezaron a glorificar a Dios. Jesús dice: por hipócrita. Tanto tiempo que tiene ella aquí. Oye, para que tú entiendas lo que pasa en este tiempo. Esto pasa con muchos ministerios. Que hay gente que saben que tú tienes 18 años. Por ejemplo, tú eres un buen predicador en tu zona. Ellos no lo reconocen. Típicamente de lo que estamos hablando aquí, no lo reconocen. Pero viene otro de otra zona y dice: a este hay que promoverlo. Y cuando lo promueven, dice: ese profeta es de mi casa. Pero nunca te abren la puerta en la zona. No. Entonces, desde que Dios dice: ahora déjame sacarlo, todo el mundo dice: él es del coro de uno. Santo, aleluya. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la presencia de Jesús revela la hipocresía de los fariseos. Uh-huh. Desde que Jesús llega, automáticamente ese espíritu se descifra. Y son gente que ellos reconocen, como hablamos ahorita, que saben que Dios está contigo, pastor, que Dios te usa, que tú eres un hombre de Dios, que el proyecto que tú tienes es de Dios, pero dicen: no, es que si lo dejamos pasar, hay problema. Hay problema. Y me llama mucho la atención el punto este, que cuando algo es original, no necesita mucha propaganda. No. Dios mío. La esencia por sí solo se revela. Lo que es falsificado sí necesita propaganda. Sí. Porque no está al alcance de lo que es lo original. Mi alma te alaba. ¿Por qué le digo esto? Quien tiene a Dios no necesita mucha propaganda. No. Se revela solo. Dios mío. Lo que tú tienes de Dios, eso se revela solito. Wow. Por más que traten de enjaularte, hay que abrir la jaula porque lo que tienes es demasiado grande. Entonces, ¿qué pasa con este tiempo? Que el que habla de Jesús, por eso que yo siempre digo, un hombre que trate, que quiera, o un hombre que tenga algo de Dios, nunca se va a ir por la vida de la arrogancia. Aleluya. Es que no va a cuadrar. Exacto. Cuando la gente diga: pero tu maestro nunca hizo eso. Por eso es que yo siempre digo que nosotros estamos para servir. Sí. Ay, Dios mío. Es para eso. Cuando se habla de diácono, se habla de siervo. Sí. De gente que iban era a repartir comida. Sí. Eso era un diácono, bíblicamente. Entonces, ¿qué pasa con este punto? Que yo lo veo hoy en la actualidad. Son pocos los que están al servicio. ¿Usted sabía cuál era el regocijo de los generales de Dios? Que se conviertan 500 personas, 1000 personas. Eso lo llenaba de regocijo. Santo es el Señor.
Hoy es, la propaganda es que viajé a Estados Unidos y tú no has llegado. Que yo tengo más sonido que tú, que tengo más... Pero si te fijas bien, el reino no es eso. Para el reino es más importante que las almas se conviertan. Porque si te fijas bien, Jesús no tenía que buscar medio para exhibirse. No. Porque la Biblia dice que quien era el patrocinador o el promotor de Jesús era el Espíritu Santo. La Biblia dice que el poder del Espíritu difundía la fama. Sí. Jesús con solo hacer el milagro, eso corría solo. Entonces creo yo que gente que no tiene esencia hoy está más en el centro. Sí. Tú lo ves en el medio, pero no carga nada de Dios. Sí. Solo tienen un nombre, que hay muchas personas que no entienden esto. Hay gente que solo operan en el nombre, pero no tienen esencia. Ay, Jehová de los ejércitos. Es un nombre que tienen. Pastora, no porta nada. Usted lo pone al revés. No hay nada, es un nombre. Ay, Jehová. Y el pueblo que ha perdido el don de discernimiento se mueve en ese ambiente. Por eso que siempre digo, la unción marca historia. La emoción es temporal. Sí. La gente en el momento van a sentir, se le engrifaron los pelos, sí, pero la unción es lo que marca la historia. Dios, ¿por qué la gente regocijaba? Porque la unción se regó. Dios mío. Y la gente decía, lo que está haciendo este no es el mensaje de estos fariseos que solo nos emocionan y al final nos quedamos igualitos. Igualito. Muy fuerte. Entonces, cuando tú tienes algo de Dios, tú no lo vendes, es lo primero. Sí. Tú no vendes lo que tú tienes de Dios. ¿Sabe por qué digo esta parte? Para darle la oportunidad a usted. Alguien me hizo esa pregunta, ¿por qué no pones tarifa, José? Siempre digo esto. ¿Por qué no pones tarifa? Tienes que poner tarifa. Jehová de los ejércitos. Y yo le dije, no, porque tengo un problema. Mi problema es este. Que si voy a un evento y esa noche se van a convertir 1,000 personas y el pastor o usted no cubre esa cantidad que le estoy pidiendo, son 1,000 personas que se perdieron. ¿Y qué le voy a decir yo al Rey de Reyes cuando esté delante de él? Esté frente a él. Jehová. El día del juicio. ¿Qué le voy a decir yo a él? Señor, no, lo que pasa es que el pastor no cubrí esa cantidad. Hello. Dios mío. Él te va a decir, pero yo siendo y soy el Rey de Reyes. Santo. Iba a lugares sin que nadie me invitara, sin por conexiones. Daba mi vida. Wow. ¿Y quién eres tú? ¿Acaso eres mayor que yo? Mi alma te alaba. Entonces, pastor, es lo que pasa con mucha... Este espíritu farisaico se mueve en las iglesias. No tienen compasión por las almas, pastor. Pues esto está fuerte. Esto está fuerte. Está fuerte porque es algo que se ve en este tiempo y no podemos ignorarlo. Y si bien te fijas, para ir cerrando por aquí, la Biblia dice que a Jesús nadie lo invitó con tarifa aquí. Jesús llegó por sí solo a hacer un milagro. Por eso que yo creo que a nosotros no van a llamar cuenta, no por los likes ni por los views que tengamos en las redes ni por los seguidores. ¿Qué hiciste con el talento? Wow. ¿Cuánto salvaste? Dios mío. Entonces, creo yo que eso es más importante. Amén. Y eso no es evangelio antiguo. Ese es el evangelio del pasado, de hoy y del futuro. El evangelio no cambia. El evangelio es el mismo. Amén. Y yo creo que esta generación debe de escuchar y reconocer que hay gente que necesita una palabra. Y tú puedes ser un facilitador para salvar a alguien. Amén. Y Dios te está hablando a ti hoy, en esta tarde o noche, donde estés viendo. Que vuelvas a tener misericordia y a ver que el enfoque principal de todo esto es Jesús.